Amigos de Once Diario, gusto en saludarlos. Adrián Maldonado reportando desde el Barrial, donde hay novedades en cuestión del entrenamiento del equipo de Monterrey. Y es que Jonathan González y Jesús Molina ya están haciendo ejercicios a nivel de cancha, todavía de manera diferenciada y no al parejo del grupo, pero mostrando evolución, lógicamente, en cuestión de sus lesiones, de la rehabilitación que tuvieron en los últimos días y que se espera puedan estar la próxima semana listos para el partido de la última jornada contra el equipo del Atlas. Pero aparte, más importante y que causa dudas respecto para este último juego, es que el colombiano Dorlan Pavón no terminó el entrenamiento de esta mañana, el cual sostuvieron en la cancha 2 de este complejo, con aparente sobrecarga muscular, lo que pudimos saber hasta este momento, y que la cual no sería de mayor gravedad, pero quedaría lógicamente en manos de saber su evolución para la próxima semana y saber si podría ser considerado o no para este próximo compromiso. Esto y más en la información de OnceDiario.com.